Seguinos en Instagram, @Ecomedios. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves, de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un guitarrista y compositor argentino que acaba de publicar su nueva obra de Obstinaciones y Nostalgias. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Recién a partir del siglo XX, la guitarra española o de seis cuerdas comenzó un largo camino de transformarse en instrumento de culto, del cual había sido desplazada por otros instrumentos musicales que se adaptaron convenientemente a los grandes repertorios sinfónicos del romanticismo del siglo XVIII y XIX. Quizás por su baja potencia sonora, fue soslayada por las grandes orquestas y por las agrupaciones de cámara. Pero en el plano de la música popular, la guitarra, como también la vihuela, tuvieron un papel preponderante, sobre todo en América, acompañando los más variados ritmos, entre ellos el tango. Los trabajos de guitarristas como Andrés Segovia, Narciso Yepes en España y Agustín Barrios Mangoré en Paraguay, entre otros, le dieron nuevo vuelo, acompañados por las nuevas técnicas de grabación y amplificación electrónica que permitieron conceptos como el de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Hoy, en esta noche de jueves de Letras y Corcheas, nos visita un excelente compositor y concertista de guitarra que nos sintonizará al mágico mundo de su música. Buenas noches, Maximiliano Luna. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Bueno, buenas noches. El placer es mío, por supuesto. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Bueno, ya que te tenemos a mano y sobre la guitarra hay mucho para hablar, me gustaría saber, en esta obra de Obstinación y Nostalgia, donde vos exhibís parte de tu obra y también la ejecución del trabajo de intérprete, ¿qué fue lo que priorizaste primero al enfrentar este trabajo? ¿La interpretación o la presentación de obra nueva? Yo, la verdad es que hace rato que tenía ganas de grabar algo solo, que he participado en muchas grabaciones, ¿no? En música de cámara, en una orquesta de guitarras, en diversas formaciones. Tenía, por un lado, ganas de grabar algo solo que no tenía de buena calidad en estudio. Pero cuando me puse a pensar qué grabar, dije, bueno, hay tanto repertorio y tanto repertorio grabado, que me empecé a cuestionar, digamos, qué grabar, digamos. Y dije, ¿cuál es el sentido de grabar obras que ya están muy grabadas y hay tan buenas versiones? ¿Cuál puede ser mi aporte? Uno tiene siempre algún aporte, pero la verdad que en el repertorio de la guitarra clásica se ha grabado tanto también, por suerte, ¿no? Que en ese momento dije, no, bueno, ¿por qué no grabar algo propio? ¿Por qué no grabar algo mío que, bueno, malo o regular, por lo menos es original, ¿no? Entonces me puse a buscar dentro de las piezas que tenía y pensarlo un poquito conceptualmente, a ver cómo lo podía encarar. Y ahí encontré algunas piezas de distintas épocas y después completé con otras como para darle un marco, ¿no? Para darle... Si bien es medio raro porque hoy por hoy ya lo que graban o lo que se difunde no es necesariamente hacerlo a través de un álbum, ¿no? Ahora con las nuevas plataformas está muy en boga grabar singles, EPs, etc. Pero bueno, uno como todavía es de una generación anterior, tiene en la idea el concepto del álbum y de algún hilo conductor. Entonces me tomé ahí el trabajo de seleccionar piezas que tenía y completarlas para darle, ¿no?,
dividirlas en dos partes, que son las tres nostalgias y las tres obstinaciones. Entonces, básicamente, tenía ganas, dije, bueno, grabar algo propio. Después lo completé, sí, con algo de Barrios, porque es un repertorio que me gusta y porque lo venía tocando por placer, simplemente por mí. Obviamente también es, la catedral está súper grabada, pero bueno, ahí sí fue la idea de complementar con algo conocido, con algo del repertorio clásico, con algo que a la vez pudiera darme la posibilidad de mostrarme más como intérprete. Quizás las obras propias es eso, como compositor y Barrios como intérprete. Se nota bastante en el trabajo de la obra, ¿no? Por eso te hice la pregunta, que era una pregunta un poco capciosa, porque se nota en el trabajo de organización. Lo llamé obra porque es verdad que se puede grabar singles, pero lo que no se puede grabar son obras. Una obra es un trabajo conjunto de que vos pensaste, que puede tener muchas cosas y hay que unirlas como para sentir esto lo que quiero expresar. Y yo lo pensé sobre nostalgia y obstinaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Hubo mucho tiempo de diferencia entre tu composición de nostalgias y de obstinaciones? Sí, la verdad que hubo bastante. Hubo, no sé, yo no... la verdad que no tengo la costumbre de poner la fecha en las composiciones, lo cual es malo porque ni yo sé exactamente cuándo hice algunas cosas, pero la nostalgia número uno, por ejemplo, tiene muchos años, yo creo que hasta más de 10 años, y después la nostalgia 2 y 3 son más recientes, la nostalgia 2 debe tener 2 años, la 3, 1, porque me faltaba completar, y la obstinación es lo mismo, la primera tiene 4 o 5 años, y las otras dos, no, perdón, la tercera, de hecho es un poco caótico, ¿no? O sea, el orden es arbitrario porque no están en orden cronológico, para nada. Están más bien en un orden de cómo me parecía que quedaban mejor. Y ahí, o sea, en el transcurso de los últimos 10 años, esas 6 piezas tienen fechas muy variadas. Algunas bastante antiguas y otras muy recientes. Y sobre todo, bueno, las obstinaciones son un poquito más nuevas, porque estilísticamente es un poquitito una evolución mía. Va, una evolución muy, muy, muy pequeña, quizás. No sé si sea percibir, porque yo me manejo, sigo manejándome dentro de un estilo compositivo bastante neoclásico, neorromántico. Pero incorporan algunos elementos de minimalismo y demás. Pero bueno, en fin, volviendo a la pregunta... Sí, son piezas de fechas muy variadas. No le pregunté todavía a la gente si eso se nota o no se nota. Quizás algún oído así muy, muy atento y muy musicológico puede llegar a notar diferencias. Pero no lo sé, sería una buena pregunta. No sé a usted qué le pareció, o sea, si se nota esa diferencia o no. Por yo te la pregunto porque yo la he notado. En algunas composiciones, yo por ejemplo, la noté, que había un cuidado muy académico en la pieza. O sea, que estaba muy arreglada, pero le faltaba como sentir alma. Mm. Esa cosa que uno compone y compone, o fluye la mente, el ingenio, y otra cuando hace las cosas muy bien, bien, bien escrito, bien hecho, incluso para tocarlas. Y entonces hay como una diferencia. Por ejemplo, yo la nostalgia la sentí entre la 1 y la 2, por ejemplo, hay una diferencia muy notoria en ese aspecto. Y entonces por eso dije, te voy a preguntar, porque puede ser que uno empezó una tarea mucho antes, está muy cuidadoso con las cosas, y después se suelta un poco, y cuando se suelta, fluye, yo qué sé, más emoción, más vida, ¿no? A eso me quise referir. Sí, sí, puede ser. Bueno, eso igual también no deja de ser una apreciación subjetiva en muchos casos, pero claramente hay una diferencia. Yo la siento y la sé, la noto a nivel un poquito estilístico, aunque insisto, no es una gran diferencia, tampoco porque mi estilo es ese, pero yo la noto en ese sentido. Y después, bueno, obviamente, sí, nada, cada pieza dice un poquito algo distinto, están encuadradas dentro del nombre de nostalgias,
también debo reconocer que yo con los nombres soy un poco limitado. Entonces, cuando me encontré con piezas sueltas, digo, ¿cómo las ordeno? Porque no son piezas pensadas sueltas, no están pensadas como un ciclo. No hay una relación tonal, temática entre las piezas. Pero sí hay, lo único que las une para mí es una relación de un poco de carácter, justamente, ¿no? De esta cuestión intimista, nostálgica en unas y en otras, la cuestión obstinada que tiene que ver también con un término musical, ¿no? Pero bueno, sí, claramente también el proceso de grabación es un tema, ¿no? Uno empieza grabando algo y después graba otras cosas, y la tensión se va relajando, o al contrario, cuando pasa el tiempo uno está ahí grabando y tiene que seguir tocando. Bueno, hay algo muy propio también de la grabación en ese sentido. Pero bueno, claramente hay una diferencia, la has notado, y eso demuestra un oído atento y una apertura así, ¿no? También subjetiva, muy, muy, muy delicada de tu parte. Así que bueno, te agradezco el comentario, voy a pensar lo que me dijiste. Maxi, ¿qué fragmento de este álbum de Obstinaciones y Nostalgia podrías compartir con nosotros? Un pedazo, aunque sea tocando para nuestro público. Para, bueno, mira, y en realidad entender parte de lo que estuvimos hablando, ¿no? Claro, bueno, no sé, ojalá entiendan algo, porque a veces ni yo me entiendo, espero tratar de ser claro. No sos el único, No. Y aclaro, ya que estamos conversando, que justamente eso tiene que ver porque quizás no he tenido el tiempo de reflexionar, porque no me han hecho estas preguntas, justamente, ¿no? Uno empieza a reflexionar a partir de que preguntan algo que uno no había pensado. Algunas cosas sí había pensado, pero otras no. Entonces tengo que procesarlas para tratar de expresarlo. Pero en fin, volviendo a lo que me decías. Sí, mira, en realidad, como este repertorio, yo lo grabé en realidad el año pasado, hace bastante, lo grabé en pandemia, que todo el mundo aprovechó para grabar, preparé otra cosa, pero está en la línea porque vendría a ser, o es, la nostalgia número 4, la continuación, que fue igualmente compuesta en época muy cercana a cuando estaba grabando o cuando grabé. Debe haber sido un poco posterior, no recuerdo, por eso no la grabé, pero es también en pandemia, así que bueno, nada, tiene ese carácter nostálgico. Entonces, perdón, se me cayó algo que tenía acá que me ayudaba. Entonces, en definitiva, lo que voy a tocar ahora sería la nostalgia número 4. O sea, es un adelanto del próximo álbum. Podría ser. podría ser, ¿por qué no? En algún momento vendrá una parte 2, veremos. Thank you.
pieza muy bella esta, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Es un estreno mundial, digamos. Es una pieza muy bella. Vos sabés que tiene en tus piezas, por suerte, para nosotros los argentinos, tiene todo un olor a música, o sea, a música de nuestro campo, de nuestra tierra. O sea, no es una música que viene de Europa, como hay mucha música. Vos podés decir, esta música está hecha acá, ¿no? Tiene esos colores y paisajes que tiene nuestra naturaleza. Y no sé si te has dado cuenta de eso. No, la verdad que, bueno, nada, te agradezco el comentario. Creo que hay algo que, obviamente, cuando uno vive y está y consume en el buen sentido y escucha y se nutre de un montón de cosas, se incorpora y en algún momento sale expresado. Yo diría en muchos momentos de manera más bien inconsciente. En mi caso es inconsciente en el sentido de que cuando yo me siento a componer, por lo general es a través del instrumento, o sea, me siento con el instrumento y surge una idea que me motiva a desarrollarla. Entonces no estoy pensando, sinceramente, estilísticamente, pocas veces he compuesto algo pensando en, bueno, quiero hacer algo de esta manera u otra manera. No en cuanto a género me refiero, o sea, o algo nacionalista, que sería lo que estás diciendo en cuanto a, ¿no?, la música clásica con influencias de la música popular de la región de la que uno es o de la que quiere, ¿no?, un poco hacer referencia. La verdad que puede ser que haya algo, seguramente lo hay, pero en muchas de las piezas, en mi caso, es sumamente inconsciente. En otras, reconozco cuando hay ritmos, muchas veces no solamente argentinos, sino latinoamericanos, por ejemplo, no en estas obras que están grabadas, pero en otras que estoy incluso escribiendo, me surge algo, un elemento, digo, esto me suena, o tiene un aire brasilero, o centroamericano, o argentino, porque tiene un aire medio folclórico, o rioplatense, pero surge desde el instrumento, no surge desde tocar, y obviamente ahí está lo que te decía recién, la cuestión quizás inconsciente y cultural y el bagaje que uno trae. Pero en mi caso no hay una decisión consciente de escribir con aires o con colores locales. Desde ya que no reñó, porque me encanta toda la música nacional, principalmente el tango como buen porteño, pero también el folclore y obviamente en extensión la música latinoamericana. ¿Y cómo fue el proceso de composición? Porque hablaste de que ya que fue un disco pandémico, que muchas de las composiciones fueron surgiendo de a poco, de diferentes momentos. ¿Cómo fue el proceso de composición? Y luego, conceptualmente, el armado del disco, que no es disco, ¿no? Porque no estamos al formato físico, pero tiene un cierto orden. Primero las nostalgias, luego las obstinaciones. Y luego, obviamente, las otras dos piezas, la catedral y el preludio, que es lo que cierra. ¿Cómo fue esa idea del armado y la composición del disco? Bueno, como te decía, primero fue la idea de grabar algo solo, ¿no? Tener algo mío como intérprete solista. Porque he grabado, como decía, en tríos, en cuartetos, en dúos, he grabado varias cosas, porque me gusta mucho la música de cámara. Por lo general me gusta más tocar música de cámara, me gusta más tocar con gente. Me da más placer que tocar solo. Tocar solo es un proceso un poco más arduo, en mi caso. Pero bueno, tenía ganas igual de grabar algo. El estudio, si bien genera tensión, bueno, uno tiene el tiempo de parar, volver a tocar, después corregir, ¿no? Cosa que el vivo no tiene, lo cual también lo hace tan lindo e interesante al vivo y tan, con esa adrenalina, pero bueno, tiene sus riesgos sobre todo para los que, como buenos músicos académicos, nos hemos sido formados pensando que siempre tiene que estar perfecto, cosa que nunca pasa ni va a pasar, y que el hecho de estar pensando en eso es lo que nos lleva muchas veces a cometer errores. Y en la música popular tiene algo que justamente como el mensaje más directo, y aunque mucha es súper compleja también, no están pensando en eso. Entonces, esa limitación de formación que nos cuesta sacar. Pero bueno, pero no para irme por las ramas, cosas que estoy haciendo.
fue, digo, bueno, a ver, cuando empecé a buscar piezas, encontré la nostalgia 1 y la obstinación 1. No, perdón, la obstinación 3. Y no tenía nada que ver una con otra. Dije, bueno, me gustan las dos, son distintas, pero no puedo grabar dos piezas. Y empecé a buscar otras que tenía y no iban con lo que tenía. Tengo piezas que no grabé. Entonces me senté a pensar y, bueno, a hacer el ejercicio de componer, lo cual tampoco me resulta fácil, sinceramente. No tengo el oficio de sentarme y escribir hasta que salga. Pero bueno, me propuse completar eso. Tenía también la obstinación número 1, y en realidad la 3 no, ahí está, digo, la 3 no estaba terminada, había empezado a escribir hace mucho tiempo, tenía ahí borradores, y me di cuenta que tenía esta cuestión, la obstinación, bueno, ya, pues, no sé cuánto de tu público que te sigue, seguramente muchos, saben de música, pero voy a aclarar qué es obstinación. La obstinación, el ostinato en música, se refiere a un elemento melódico, rítmico, que se repite de manera obstinada, ¿sí? De manera insistente. Se usa la palabra en italiano ostinato, yo lo castellanicé, no soy el único, de usar la palabra obstinado, obstinación. Porque están creadas sobre elementos que se repiten constantemente, y eso es lo que viene en mi influencia de minimalismo, esta cuestión de repetir algo que luego empieza a evolucionar, ¿no? Pero que surge de una idea repetitiva. Y entonces vi que la obstinación 1 y la 3 compartían esta cuestión, ¿no? Este carácter obstinado, insistente. Y entonces dije, bueno, me pareció interesante ese tema, entonces completé la obstinación número 3. Surgió la número 2, que la realidad es que caprichosamente termina estando ahí, pero podría haber estado, fue una especie de puente entre las nostalgias y las obstinaciones, porque de una parte nostálgica, pero a la vez tiene esta cuestión de ciertos elementos que se repiten, sobre todo en el final, también de una manera muy, muy lánguida, porque ya es como, es otro discurso también para mí. Siempre súper tonal, siempre en ese sentido claro, no hay cosas que se salgan de lo que llamamos tonalidad, pero con un carácter, no sabría cómo describirlo, es una melancolía insistente, no sé, como un reloj, como un goteo insistente de una lluvia, no sabría cómo expresarlo. Hay como un golpe de reloj continuo en la última parte, ¿no? Sí. Y eso es de la parte de obstinación, ¿no? Ese pulso que se mantiene, ya sea largo, ya sea rápido o lento, pero algo insistente, ¿no? Entonces, esa, que a mí me gusta mucho también, en realidad la segunda, no sé, algo que me gusta, justamente en su carácter, también melancólico. Esa la hice, sí, en plena pandemia, con la intención de completar, y buscando algo que tuviera sentido, ¿no? que se justificara, no justamente empezar a meter piezas a la fuerza. Si bien no hay una relación tonal, temática entre las piezas, sí me traté de que tuvieran un carácter, algo, alguna... Y lo mismo con la nostalgia. Nostalgia número 2, en realidad la escribí también hace un par de años, completando la primera y con la intención de decir, bueno, nostalgia es un nombre también súper arbitrario, inventado, y tiene que ver más bien con mi falta de imaginación a la hora de poner nombres. Y entonces dije, bueno, existen los nocturnos, existen los preludios, los estudios, ¿qué nombre doy a este tipo de piezas? Que son piezas breves, relativamente breves, que no, formalmente no responden a nada en particular, ¿no? No es una sonata, no es un rondó, no es un tema con variaciones, no es algo que se pueda estructurar de esa manera, si bien para mí la estructura es clara. Dije, bueno, por su carácter, también por esta idea de técnicamente de mucho arpegio, melodía y arpegio, que es al estilo, por ejemplo, no sé, un nocturno de Chopin, ¿no? Esas piezas que él escribía para amenizar las noches y en el anochecer, y ese carácter bucólico que tiene la nocturnidad, bueno, a años luz de lo que puede ser, obviamente, yo, de lo que ellos ven, pero que humildemente busqué un nombre que me permitiera seguir creando y escribiendo piezas con ese carácter, sin verme en el compromiso de estar pensando nombres para cada cosa, poéticos, o de decir simplemente pieza número 1, pieza número 2.
En fin, bueno, ahí completé esa nostalgia hace un par de años y la tercera es nueva y también surge en esta idea de justamente de buscar piezas que complementen. Que complementen lo que tenía escrito. O sea, bueno, no fue un proceso muy ordenado como podrán ver, pero bueno, fue esta idea, como decía en un principio, de tomar obras que tenía escritas, ver si algunas tenían relación entre sí y después sentarme a ver cómo poder completar esas piezas. Estamos conversando con Maximiliano Luna. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Thank you.
escuchábamos la primera obstinación de Maximiliano Luna, que forma parte de su disco de obstinaciones y nostalgias. ¿Te acordás en qué fue lo que te inspiraste? ¿Qué fue lo que te inspiró y cuál era la idea que querías dar con esta primera obstinación? Mira, no, en realidad yo no creo mucho en la inspiración. Entiendo la inspiración con muchos artistas como ese momento en el cual uno está a veces en el instrumento, a veces no, y hay una idea que aparece y que dice, esta idea tiene futuro. Quizás, está bien, quizás como alguien muy racional, digo, y eso que yo quiero explicar en palabras, en esencia sea una inspiración, pero bueno, pero quiero decir, a mí me surge una idea, el primer motivo, el primer elemento, que se repite, y dije, bueno, esto, claro, en sí mismo no es nada, pero me daba la sensación de que tenía futuro, y me planteé cómo hacer sobre ese elemento obstinado que se repetía y se repetía, cómo empezar a poner una melodía encima de eso, lo cual en un instrumento quizás como el piano es muy fácil, sin desmerecer obviamente a los pianistas, o en dos instrumentos también es fácil, porque uno repite y repite algo y el otro toca una melodía. En la guitarra hacer ese tipo de cosas es particularmente difícil, porque tenemos dos manos, pero es como si tuviéramos una, porque en la misma mano tenemos que tocar acompañamiento y melodía, no tenemos acompañamiento y melodía, ¿no? Entonces eso hace que técnicamente sea dificultoso, entonces terminó también siendo un desafío técnico de cómo ese obstinato, esa idea que se repetía, poder ir agregándole una melodía que empezaba muy sencilla, de hecho son notas largas, es más importante el obstinato que la melodía es muy, muy, muy sencilla. Y eso después evoluciona en una parte intermedia, como que empieza a moverse, y después va a una parte media. La parte media, la parte lenta, viene totalmente posterior. Justamente es como, bueno, a mí me pasa en el proceso compositivo que avanzo con entusiasmo, con emoción, y llega un momento en que no sé qué hacer, ¿no? Y puedo estar semanas y noches tarareando melodías y la misma obra, y volviendo al instrumento y que la cosa no avance y que esté trabada ahí. Y de golpe, bueno, quizás, dándole sí esta cuestión de la inspiración o lo que fuera, surge una idea que en realidad era bastante, totalmente distinta, porque era lenta. Lo único que compartía en relación con la primera era que estaba en un modo similar, pero ni siquiera, ¿no? Hay una relación, una pequeña relación tonal, pero bueno, esto es más técnico. Pero me pareció que podría quedar bien, y entonces, bueno, ahí simplemente traté de unir las dos partes con algún pasaje más de puente, digámoslo, que así se llama musicalmente, porque vamos de un lado a otro, una parte que uniera esas dos secciones. Y después la vuelta al comienzo. Lo que sí me gustaba, y me gusta la obstinación 1, es que termina de manera abrupta. O sea, de hecho, esa obra... La estrenó un guitarrista francés, en Francia la estrenó, y la estrenó acá. Y en su comienzo se llamaba Pieza sin final, porque era una, básicamente terminaba ahí, de manera abrupta, y era da la sensación de que faltaba algo, pero a la vez me gustaba. Pero claro, sola no terminaba de funcionar. La gente cuando la tocaba, se tocaba esa pieza, no sabía si aplaudir o si esperaba algo más. Entonces, después ahí me di cuenta y que faltaba algo más, y ahí eso me llevó también de vuelta, volviendo a lo otro, a completar con más piezas que le dieran un sentido de unidad a las tres. O sea, son piezas aisladas, pero en el orden y en el proceso busqué, y creo que siento que encontraron una unidad. Cuando digo, ¿no? En general, cuando uno está haciendo una tarea de, vamos a llamar, de creación, o sea, de trabajo propio en las artes, a veces uno debe llegar hasta un lugar y cuando sabe que aún le queda resto para terminar, irse a dormir. Porque si uno llega hasta el final de lo que tiene, salir del pozo ese para encontrar de nuevo el rumbo es como que cuesta mucho. En vez de uno deja un poquitito, es como que adentro del sueño o del sueño, de lo que sigue, le queda siempre material como para hilar lo que sigue. Así que digo porque pasa
en la tarea esta de trabajo, que si uno llega hasta el final, después pasan días hasta que uno pueda agarrar el trabajo, retornar al trabajo nuevamente, ¿no? Digo por lo que decía recién, de que de pronto pasaba, uno llega hasta el final de lo que está haciendo y pasa una semana, a veces un año, en que no retoma la pieza porque ocurre esto. Quería preguntarte, aparte, sobre tu trabajo en la catedral, el trabajo de Agustín Barrios Mangoré, ¿no? Yo había escuchado, bueno, la catedral es un tema famoso en Mangoré, pero habría escuchado, yo creo que la escuché una sola vez, por Tapallós y por Pedro dos Santos, que acabo de buscarlo nuevamente el tema porque lo había escuchado. Y hay una diferencia muy notoria con el tema, me imagino que lo conocerá a ambos como tocado, entre la ejecución que hacen ambos y el desarrollo temático que vos haces de la obra. Te voy a preguntar por ignorancia propia. ¿La obra está hecha para dos guitarras o está hecha para una guitarra sola? Porque veo que vos en la obra, en tus créditos, ponés, ¿cómo se llama? Mangoré, Maxi Luna, como que vos has arreglado algo la obra o algo por el estilo. ¿Hay algo de eso? En realidad el tema de los créditos es más, son las cuestiones más de las plataformas digitales que acomodan los nombres, mezclan, ¿no? Intérprete, compositor, y se hace un poco una mezcolanza, y a veces, por ejemplo, en algunas plataformas no está claro cuál es el compositor y cuál es el intérprete. Pero no, es una obra original para guitarra sola, puede ser que haya arreglos para más, pero es original para guitarra sola. Y no hay cambios sustanciales en mi versión, hay cambios muy menores en el comienzo del segundo movimiento, pero muy menores, es decir, a veces me hace una corchea a una negra, pero no hay cambios sustanciales. Sí, también es verdad que hay distintas versiones del tercer movimiento, en algunos pasajes, hay distintas versiones, ediciones, pero no hay, de mi parte, nada agregado ni omitido. A lo sumo, bueno, me basé en alguna versión particular en el tercero, pero no hay nada agregado en ese sentido o cambios. Y respecto a las versiones que me decías, no las tengo presentes, así que no sabría decirte mucho las diferencias, pero obviamente, y esa es la ventaja de la interpretación, una misma obra puede ser tocada de muchas maneras distintas. Después nos pasa que nos quedan versiones de referencia y es muy difícil salir de eso. Entonces, por ahí alguien escucha una versión distinta y le puede sonar extraño, porque por lo general todos tienden después a, no digo a copiar, pero así a tener de referencia ciertas versiones. Y yo quizás el movimiento 3 no lo toco tan rápido como otros intérpretes tampoco. Un por poco digo, porque... El movimiento 3, casualmente. La unión del primer movimiento al segundo, noto mucho que dejaste un espacio muy grande para empezar el segundo, que es como que le quitó... Yo, por ejemplo, lo escuché a Mangoré tocar a él. Lo escuché porque hay mucho grabado, hay como 50 obras grabadas por él. Y él tiene, si bien es un músico académico, pero tiene mucho de popular, ¿no? Claro. Y entonces el tercer movimiento lo sentí también un poco más lento que otras versiones que escuché. Por eso te pregunto, porque desconozco completamente cómo Mangoré colocó la obra esa, porque no escuché la obra por él, ¿no? No, yo tampoco, pero lo que pasa es que, por eso te digo, que se instalan versiones de referencia. La realidad es que todo el que puede, o no todo, pero gran parte de los que pueden, tocan el tercer movimiento rapidísimo. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Si yo pudiera tocar a negra 250, seguramente lo haría también. Pero la pieza no, la pieza dice alegro. De hecho, el tercer movimiento es alegro solemne. Y la solemnidad pasa por otro lado, no por la velocidad. Si bien es un alegro, ¿no? Para mí, formarlo un alegro bajiano por su composición, por su. Es una especie de tocata. Una tocata es un rondó, pero tiene el frenetismo de una tocata y el virtuosismo de una tocata. La pieza dice alegro, no dice
Alegro molto, no dice presto, no dice prestísimo. No hay una indicación de metrónomo, porque, bueno, no la puso, pero nosotros sabemos que alegro puede ser hay un rango enorme en lo que es un alegro. Entonces es tan válido tocarlo a 90 como tocarlo a 110. Y de 90 a 110 hay una variación enorme. Debo decir que claramente, si yo pudiera tocar como tocan algunos intérpretes, que pueden tocar rapidísimo, quizás la tocaría rapidísimo para mostrar que sí puedo tocar rapidísimo. No puedo tocarla rapidísimo con precisión, pero a la vez no me gusta rapidísimo. El tempo que elegí es un tempo que me gusta, que a mí me hace escuchar todo y me permite frasear y articular ciertas cosas de una manera que a otra velocidad no se puede. Entonces, en esto, yo cuando grabé La Catedral, la grabé más por una cuestión de que es una obra que a mí me gusta y que me acompañó en mi carrera de estudiante, ya de postítulo, ¿no? Porque es una obra difícil, no es una obra de primeros años, pero es una obra de repertorio, de concierto. Es una obra que me acompañó, entonces a la hora de complementar dije, bueno, ¿no? algo mío, algo escrito por mí, algo que a mí me acompañó y que he tocado en conciertos en su momento y que siempre me gusta tocar y que me gusta la pieza y que es una pieza de las que recuerdo de cuando empecé a tocar la guitarra, siempre quise llegar a tocar. Entonces el momento en que llegué a tocar esa pieza fue un momento muy, muy lindo para mí como estudiante y ya era grande, pues estaba en el postítulo. Pero bueno, una obra esa que uno respeta y dice, bueno, llegué, voy a estudiar. Entonces, sentía que mi aporte podía estar en otro lado, no en la velocidad, sino mi humilde aporte en ciertos acentos, ciertas formas articular que yo entendía que se podían hacer, ciertas dinámicas, que a veces se pueden plasmar mejor o peor. No es fácil, sinceramente, uno llevar al instrumento, a la realidad, lo que tiene ganas de expresar. A veces lo logra y a veces no. De expresar a nivel sentimental y a la vez racional. También a nivel racional. Pero para digamos, terminar la idea, quiero decir que yo estoy conforme con la versión, más allá de cosas que siempre pasan y que por más grabación que haya, edición, uno siempre quiere, uy, acá tendría que haber corregido esto, cambiado esto, etc. Me gusta y me parece interesante, y eso es lo válido de la interpretación, si no serían todas iguales. Yo, como intérprete, como músico, y aparte como intérprete-compositor, nada me aburre más que escuchar siempre las mismas, que las versiones que sean todas iguales. Y si bien, en comparación con incluso con la música popular, pero esto no deja de ser más un estereotipo, un prejuicio, ¿no? Una limitación del académico, cosa que antes no era, si bien tenemos menos margen, o supuestamente tenemos menos margen para crear y para aportar lo nuestro en una interpretación, en realidad es un margen enorme. Y hay que tomar riesgos, y hay que buscar, y hay que pensar, y hay que ir más allá de la partitura. Y hay que después jugársela también por decisiones, como decir, yo lo toco así, no hay nada que lo justifique, pero a mí me gusta. O sea, para mí son todas válidas, lo que importa es que sea honesto, ¿no? Esa búsqueda. Y bueno, básicamente, resumiendo, lo último, perdón, de vuelta, la pieza es alegro, y alegro solemne. Y a eso a mí no me lleva a correr, porque no encuentro la solemnidad en la velocidad, sino en otro lado, en el carácter, en la articulación, en la dinámica. Y no me sale tan rápido, así que quizás solo sea una justificación para decir no me sale tan rápido. Estamos conversando con Maxi Luna, vamos a escuchar el tercer tema que escogió para esta noche, de Letras y Corcheas, justamente la tercera obstinación que forma parte de su obra de Obstinaciones y Nostalgias. Thank you.
Escuchábamos la tercera obstinación interpretada por Maximiliano Luna, que forma parte de su último trabajo, de Obstinaciones y Nostalgias. ¿Cómo fue el proceso creativo de esta tercera obstinación? Bueno, esta obstinación fue en realidad la primera que escribí, pero como era la que tenía el final más contundente, quedó tercera. De hecho, no tenía final. La había empezado a escribir como una especie de estudio. De hecho, al principio tenía el nombre de Estudio Minimalista. Y decía, era Estudio Minimalista, homenaje a Leo Brouwer. Entonces era el nombre. Porque a mí me hacía acordar a los estudios de Leo Brouwer, compositor y guitarrista cubano, que por suerte está vivo todavía y sigue creando, y a quien tuve el gusto de conocer incluso trabajar con él, entrevistarlo y charlar y demás, me hacía acordar a los estudios simples que él escribió para guitarra, y en su faceta también de estos elementos minimalistas. Y a mí me servía como estudio porque incorporaba elementos de arpegios, veloces también, ligados, cosas técnicas de instrumento que sirven como estudio, como ejercicio. Entonces lo escribí y a la vez lo usaba como una especie de ejercicio para mí mismo, ¿no? Y evolucionaba la composición, pero quedó ahí en el tiempo sin terminar. Y justamente cuando fui a grabar el disco, tenía, como decía, sí cerrada la obstinación, que después terminó siendo la obstinación número uno. Y obviamente ahí cuando había dicho esto, ¿no?, que empecé a reaccionar y que tenían que ver, dije, bueno, obviamente tengo que darle un final. Y ahí me senté a escribir y toda la parte final, que quizás también se note la diferencia, y está bien que se note porque hay una diferencia musical, y, o sea, creo que quedó quedando plasmada la diferencia cronológica en la diferencia musical que hay, que la primera parte es una parte menor, que parece que no va a ningún lado, que empieza y no evoluciona muy lentamente, y la segunda parte está en modo mayor, y es un poquito más frenética aún, porque hay un cambio de compás, porque hay una pequeña aceleración también del tiempo. Y entonces creo que se nota, hay una diferencia entre una parte y otra, pero sigue buscando la misma idea, ¿no?, de algo repetitivo, medio minimalista, que evoluciona muy de a poquito, hasta que termina en un final ahí medio virtuosístico, y ya con carácter de final, lo cual me permitió justamente darle un cierre a las tres obstinaciones. Lo que me agradó es la forma de emitir las notas que tenés en la guitarra. Yo las sentí muy claras, o sea, hay una claridad en la nota, suena como, me hace acordar a ciertas partituras de Bach, ¿no?, donde las notas son, lo viste, tanto para el órgano, para el piano, muy claras una con otra, y se van uniendo despaciosamente, pero siempre están separadas. No hay como superposición de notas. A ver si me explico. Eso a mí me agradó mucho, porque me transmitía mucha tranquilidad el proceso de ejecución tuya, ¿no? Más allá de las partituras, el proceso de ejecución. ¿Ese es tu forma o tu interés en la ejecución de las obras, o fue para esto en particular? No, bueno, creo que... Perdón, un poco todos tratamos de generar un sonido limpio, claro y preciso desde que comenzamos a agarrar instrumentos, y la guitarra tiene la particularidad de que eso es particularmente difícil, porque uno puede poner el dedo en la nota correcta, pero que sin embargo suene sucio, suene trasteado, suene mordido, tiene esa dificultad que de vuelta, en comparación quizás con otros instrumentos, no la tiene. Uno presiona una tecla del piano y la tecla suena. A lo sumo puede quizás tocar otra nota, pero una vez que tocó la tecla, sonó. Acá nosotros podemos tocar una nota, y quizás hasta una nota y en un pasaje fácil, y sin querer relajar un poquito
el peso de la mano y que esa nota ya no suena con claridad y ya suena mordida. Entonces, la búsqueda de un sonido claro y limpio en la guitarra es algo bastante común a todos los guitarristas. A veces nos obsesiona al punto de que descuidamos otras cosas y eso está mal. Y en mi caso, bueno, claramente lo busco eso porque busco un sonido de mano derecha, que eso lo, también con la mano derecha generamos la calidad del sonido, ¿no? O sea, entre la uña y la yema y cómo posicionamos los dedos, vamos generando distintos timbres, colores y buscamos esa claridad. O sea, es una búsqueda, la limpieza, la claridad de las notas, no siempre se logra y no siempre está logrado, cuesta mucho, pero bueno, uno lo busca y a la vez en ese camino no perder otras cosas, ¿no? Y también tiene que ver con cuestiones técnicas, esto de que vos decías de quizás no mezclar las notas, tiene que ver con que nosotros también no alcanza con levantar la tecla de una nota para que deje de sonar o usar el pedal, sino que tengo que hacer algún proceso yo de apagado para que la nota que toqué antes deje de sonar y no moleste a la que viene después. Entonces, eso técnicamente lo trabajamos obviamente toda la vida, pero hace que nos ayude a que no se empasten los sonidos, salvo que queramos que se empasten. A veces buscamos una cosa más empastada. Pero en este tipo de cursos, como decíamos recién, en las obstinaciones, por ejemplo, o en barrios mismos, sobre todo en el tercero, ese empaste puede generar un poco de caos, ¿no? Porque se mezclan cosas que no se tienen que mezclar. Así que bueno, sí, es una búsqueda, no es una búsqueda exclusivamente mía, obviamente, pero sí es una búsqueda general de generar un sonido claro, preciso y puntual, ¿no? De las notas y lo que estamos tratando de transmitir. Maxi Luna, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer y particularmente he disfrutado muchísimo de Obstinaciones y Nostalgias, así que le recomendamos el álbum a todos los oyentes, lo pueden encontrar en las plataformas digitales, así que podrán disfrutarlo de la misma forma que lo hicimos nosotros. Bueno, yo quiero claramente agradecerte a vos, bueno, a los dos, por la oportunidad, por el espacio, por tomarse el tiempo, el trabajo de escuchar con atención, como se nota que lo han hecho por las preguntas y eso se valora muchísimo y valoro también muchísimo todo y cada uno de los comentarios y apreciaciones porque sirve mucho tanto como intérprete y como compositor, así que no es habitual y nada, les agradezco y los felicito también por ese trabajo, no solamente de entrevistar y dar a conocer gente y artistas, porque he visto otras entrevistas muy lindas a pianistas y demás, sino por hacerlo con este nivel de compromiso y seriedad, así que realmente muchas gracias y bueno, y ojalá que la gente que a través de ustedes llegue al disco pueda disfrutarlo. Bueno, yo te agradezco también a vos, la verdad que tenía ganas de tenerte frente y poder charlar y aprender un montón de cosas que a uno a veces se le quedan en el tintero, y bueno, qué más que una persona que se especialista en esto para aclararlo. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Gracias a ustedes nuevamente. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.